con los objetivos de promover una cultura de paz y estrechar lazos entre artistas centroamericanos, se realiza en nuestro país un encuentro de artes escénicas. Acompáñenme a descubrir esta maravillosa historia. Montajes de teatro, de danza, de circo. Tenemos invitados especiales como lo que es la muestra, la décima muestra departamental de teatro de Demos, de Cultura de Paz. Bueno, es un varieté que ellos traen que mezcla la danza contemporánea, la danza aérea y el malabarismo. Eso lo trae la compañía de Costa Rica, ¿verdad? Con Tempo Pro por Guatemala también, que va a trabajar un poco de acrobacia en silla de ruedas y va a trabajar un poco de técnica de clown. Además de los actos y expresiones artísticas, en el encuentro también se llevan a cabo talleres con los expertos nacionales e invitados internacionales. Las actividades también concientizan en la importancia y dignificación del arte como profesión en nuestro país. Lo que lucha es que se profesionalice, ¿verdad? Esas son tanto danza, teatro y música, son profesiones que en realidad en Guatemala nosotros no las vemos como profesiones, las vemos como un hobby. Entonces, es importante para, en el lado papás, yo soy educadora, ¿verdad?, demostrarles que es un trabajo. La organización del encuentro contó con la participación de la Asociación Dúo y puede enterarse de más información de este encuentro en la página de Facebook de la Casa Centro Cultural. Bueno, así es, amigos, Contempo Pro los invita al primer encuentro de artes escénicas Encuerdados para que vengan a disfrutar y a vernos este viernes 19 y sábado 20, y vamos a ver a Escuela de Danza, Teatro y Circo del Parque La Libertad, Costa Rica. 4x5 Danza Contemporánea de Honduras. Compañía Contemporánea Arte y Danza, Nicaragua. Y Metamorfosis de Costa Rica. Así que no se lo pierdan, van a haber muchos grupos más nacionales. Los esperamos aquí a las 7 de la noche. ¡Los esperamos!